Para el chop de cordero vamos a utilizar la riñonada del cordero deshuesada, el solomillo que le vamos a poner en la parte del lomo y el riñón, que en este caso le vamos a partir por la mitad y luego en tiras. Y este riñón le vamos a poner junto al solomillo. Una vez tenemos introducido el solomillo y el riñón dentro del lomo bajo de la riñonada, lo que vamos a hacer es terminar de envolver la misma. Una vez la tenemos envuelta, vamos a proceder a hacer pequeños bridados que nos van a permitir luego cortar en medallones este lomo relleno en forma de chop. Una vez tenemos todos los medallones anudados, solo nos queda cortar el chop propiamente dicho. Para ello cortaremos hacia la mitad de la carne que queda entre nudo y nudo. Procurando que no se salga el solomillo y el riñón del que están rellenos. Estos medallones es a lo que denominamos chop de cordero.